After traveling through the night, we woke up in Ixtlilxoca, San Luis Potosí, Mexico. Now we were exhausted from traveling like 30 hours basically in the airport and then in the van. We decided to go to the garden, which is called Las Bosas. Las Bosas is a surrealistic group of structures created by Edward James. This is in the subtropical rainforests of Sierra Gorda Mountains in Mexico. Edward James was a British poet known for his realistic art movement.
Tron. Bien. Y la torre que están viendo acá. Edward narra que en un video, que la torre iba a ser de 8 pisos, iba a estar forrada con malla por la parte de afuera. En el segundo nivel, Edward pretendía sembrar pequeños árboles adentro para que ahí se reprodujeran las orquídeas. Y del tercero hacia arriba, iba a ser una jaula gigante para sus guacamayas. Pero aquí la gente del pueblo, los trabajadores, creaban mitos, creaban historias. Decían que por un lado subían los ricos y que por otro lado subían los pobres, y que al momento de morir, todos nos encontraríamos allá arriba en aquel balcón. Mitos e historias creadas. Lo que ustedes ven allá arriba es referente a un cuadro de Remedios Varo. Las escaleras al cielo. Bien, chicos, indicaciones. Estamos a punto de salir del jardín. Primera, para que crean que nos portamos bien, hay que colocarse todos el cubrebocas. Todos hay que colocarse el cubrebocas, no son malitos. Segunda, les comentaba, hay dos páginas oficiales del jardín, Fundación Pedro y Elena Hernández, y Jardín Escultórico, Escultórica, Escultórico de Edward Yen. Casey, wait. El resultado final. ¿Qué es eso? Gracias. Casey. Sí. Casey. Wait. Who are you walking with? This is the view that the hotel has. So this is what our room looks like here. Thank you.
cute, huh?